Buenas noches, amigos. Me han preguntado cuál es la mejor manera para estudiar. Primero que nada, uno como artista tiene que encontrar un lugar totalmente silencioso, un lugar donde no haya nada de ruido, donde uno se pueda sentir a gusto para escucharse y para estar bien. Segundo lugar, puedes tomar tu bebida favorita. La pones cercas, te sientas en una silla, en un lugar cómodo, donde puedas tocar de una manera muy agradable, de una manera que cuando tengas que hacer pausas, puedas tomarte lo que hayas escogido para tomar, descansar un poco y seguir. Nunca, nunca, nunca toquen cansados. Tocar cansados no sirve para nada. Yo conozco muchas personas que me han dicho, yo puedo tocar 50 minutos sin detenerme. Pues sí, pero tocan todos chuecos o ya no se están escuchando. Más vale estudiar y hacer pausas cuando se cansen físicamente o emocionalmente y entonces continúen. Porque es muy, muy, muy fácil aburrirse con situaciones de la vida o quizás también de la manera de que uno está estudiando. Para que nunca se me aburran, hagan sus pausas, tómense su café, su licuado, su agua, lo que tengan a la mano y regresen a estudiar. Nunca, nunca, nunca estudien cansados. Pienso que la manera más eficaz para estudiar es comenzar una pieza y terminarla a la velocidad que ustedes quieran, pero que le den una vuelta completa, que sepan qué están haciendo. Yo les aconsejo que tengan bastante cariño hacia el instrumento, bastante cariño hacia ustedes mismos y hagan sus pausas y descansen, pero continúen tocando, continúen tocando. Mucha gente se jacta de que estudia muchas horas. En realidad, yo creo que uno debería jactarse de lo que progresa, no de las horas que hace, porque muchas veces hacen muchas horas y no progresa nada. Deberían de ver qué es lo que han progresado. Pónganse metas, hoy voy a sacar esta pieza, o voy a sacar estos dos movimientos de Brahms, o voy a sacar la sonata de Mozart, voy a sacar completa una partita. Pónganse metas. Digan, hoy en día voy a tocar dos piezas que voy a tocar excelentemente. Y así poco a poco, al ponerse metas y no fijarse en la hora, pero también descansando, van a tener éxito en todo lo que ustedes quieran y van a poder tocar la pieza que ustedes quieran, porque la van a tocar sin cansarse. Les mando un abrazo y hasta pronto.